En el vídeo anterior del viaje en moto de 125 por España, llegaba al punto más al norte del país, en Galicia. Más para allá no hay España. Ya 2.500 kilómetros, más de 2.500 que llevo con la IBR. Y antes de ponerse el sol, me acercaba a un lugar abandonado que había visto a lo lejos y quizá podía servirme para pasar la noche a refugio de la lluvia que amenazaba con llegar. Tras echar un primer vistazo por fuera, decidí pasar a examinar el interior. Y ahora comienza un nuevo vídeo del viaje en moto. Vamos a inspeccionar la zona. Sitio para dormir, no hay nadie. Hoy me voy a duchar en un antiguo área militar. Aquí. ¿Y cómo hago? Pues lo primero, la toalla la suelo poner en el trípode, que es donde está ahora la cámara. La estoy colocando ahí. Ahí. Luego, por aquí al lado dejo en el suelo linterna, por si me hace falta, porque ya se está haciendo de noche. Tengo mi botella con agujeritos y mi pastilla de jabón. Lo que hago es lo pongo así y así puedo cogerlo mucho más fácilmente que si lo tengo dentro de la caja. Y no lo dejo en el suelo para que no se llene de mierda. Estoy luchándome entre murciélagos, joder. No haría militar. Dios, estoy de la puta cabeza. Más o menos gasto medio litro en mojarme un poco el cuerpo y luego lo demás es para aclararme. Oh, joder, qué fría. Estamos en octubre en Galicia. No es que haga mucho calor, la verdad. Y ahora habrá quien me diga: hay bolsas que les dejas al sol y se calientan. Sí, la botella también. Cógete agua a las 8 de la tarde, cuando ya se ha puesto el sol, a ver cuánto tarda en calentarse un día. Y ahora quien me diga también: ¿y por qué no haces algo que lo cuelgues? Porque entonces tengo que buscar un sitio donde colgarlo. Esto es mucho más rápido todo, en cualquier lado me puedo duchar. Creo que viene alguien. Bueno, pues parece que solo han venido a hacer fotos. Están ahí fuera. No sé cuánto tiempo estarán. No sé si me daba el rollo, si no, no sé, es una situación rara. Yo creo que están más asustados ellos que yo, porque me han encontrado ahí medio en pelotas, estaba tapado ya con la toalla, pero han tenido que flipar. Y no sé, de primeras me ha asustado porque el sonido del coche era en plan coche marronero, pero no parecen mala gente. Ahora me acercaré y a ver qué están haciendo de fotos y eso, yo creo. Y buen rollito y fuera. Y al salir, me encontré con esto. Menos mal que me dijeron que iban a hacer fotos, porque si no, imaginaos el susto que me hubiese llevado. Al final hubo buen rollo y nos hicimos alguna foto juntos. Os dejo sus perfiles en la descripción por si queréis seguirles. Ya va a amanecer. Ese hueco de allí me daba mal rollo por la noche. Ay.
aquí he dormido esta noche, en este antiguo área militar que al parecer es norteamericana, de los estadounidenses. Yo bajaba por el camino de allí hacia un pueblo y vi esto y dije, para dormir a refugio de la lluvia puede estar muy bien. Os voy a enseñar un poquito la zona. Al parecer, la base militar se construyó en 1960 y estuvo operativa hasta 1991. Perteneció a los estadounidenses y sirvió como una estación de navegación de largo alcance, LORAN por sus siglas en inglés. Recientemente ha sido comprada por el municipio de la zona. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí habría duchas o yo qué sé, no sé. Algunos me preguntáis si no me da miedo dormir solo en sitios así. Normalmente no, ya que llego de día para inspeccionarlos. Si llegase de noche, sí me daría miedo. De todos modos, el miedo se vence poco a poco, y las primeras veces que dormí en sitios abandonados fue acompañado. ¿Qué sería esto? ¿Para echar cartas por aquí? Esto tiene pinta de chimenea, ¿no? Dios. Vida. ¿Qué harían aquí en su día? Ni idea. Tiene como unas caceras esto. No sé para qué sería. Dios, esto es un laberinto. Esto para un escape room o paintball o cualquier cosa así, ¡pah! Sería la leche. Entonces yo no lo veo y digo, vale, ahí voy a dormir. Yo lo veo, me acerco a inspeccionarlo y según lo vea ya decido luego. Entonces, ¿en qué cosas me fijo cuando llego a un sitio así? Bueno, lo primero me fijo en que no esté lleno de basura, que no esté lleno de restos de botellón, porque eso significa que aquí viene la gente por las noches a liarla. Y esto la verdad que estaba bastante limpio. Está bastante limpio. ¿En qué más me fijo? Pues me fijo en los olores, que no huela a mierda, me fijo eso, que no haya cagadas de animales. Ahí, por ejemplo, sí hay algo de basura, pero bueno, es poco. O sea, en general está bastante limpio todo. ¿Ves? Esto sí está más sucio también. Yo tanteo a la gente de la zona. Me acerqué a un pueblo y le pregunté a un chaval, oye, ¿eso qué es? ¿Un área militar? ¿Lo que está al lado del faro? Tal. Y me dijo que sí, que a veces la gente viene a hacerse fotos, que era estado, que en principio no se puede pasar, pero que la gente pasa. Entonces, pues aquí vine y aquí planté mi moto y mi saco. ¿Y por qué lo planté aquí y no en cualquier otra de tantas habitaciones que hay en este sitio? Bueno, pues punto uno. Podía pasar la moto por aquí fácilmente, ¿vale? No es una puerta chiquitita como esta, por ahí. Esa, por ejemplo, es más pequeña. Más razones. Lo que busco es que la moto esté escondida. Si yo planto la moto en un sitio como aquí, me pueden ver por estas ventanas. Aquí también hay mucha visibilidad. Aquí podría haber estado bien escondida la moto. Pero ¿qué pasa? Que esta sala está un poco más sucia y está como más desprotegida. Aquí hace más frío. También huele peor ahí. Aquí, sin embargo, ese rinconcito es más cálido. ¿Por qué? Porque aquí hay pared, no hay ni una sola ventana, aquí hay pared, entonces estoy protegido de por allí, no me ven, ¿vale? O sea, justo hay un huequecito, pero no van a ver nada. Y luego, ¿por qué planto el saco así? Pues porque cuando yo estoy aquí durmiendo mirando para allá, y tengo controlado esa entrada y esa entrada, ¿vale? Y luego porque veo el amanecer por la mañana. ¿En qué más me fijo cuando voy a
plantar ya finalmente en mi campamento aquí, pues en que no haya cagadas chiquititas. Las cagadas chiquititas suelen ser de bichos como ratones o cosas así. Entonces ya me fijo más detalladamente por el suelo y aquí no había nada. Así que perfecto. Luego también es importante fijarse en el techo. Por ejemplo, aquí había algún que otro murciélago, pero no me iban a hacer nada. Y luego están estas lámparas, ¿vale? Que, bueno, no se van a caer, pero aún así yo he plantado el saco y la esterilla justo debajo de un sitio en el que no hay nada. Ahí hay lámparas, pero justo aquí no hay nada. Aquí es donde estaba pegándome la ducha ayer, de hecho todavía quedan restos de mi agua de la ducha. Cuando de repente oigo un coche, cogí la toalla corriendo que la tenía aquí en el trípode, me tapé por abajo y justo se oye el coche y viene y me alumbra con todos los focos, yo medio en pelotas, yo acojonado. Y ya sale un chaval y me dice, perdona si te he estropeado la foto, tal. Y bueno, aquí estuvieron y venían a hacer fotos, estuvieron aquí con dos coches haciendo fotos nocturnas. Al final estuve un rato con ellos, buen rollito. Fui a hablar para ver, conocerles un poco. Siempre prefiero hablar con la gente y quedarme más tranquilo y ver de qué palo van para saber si puedo quedarme en el sitio o si debo irme. Ayer era viernes. Los fines de semana hay que tener más cuidado con dónde se duerme porque puede que haya gente. Entre semana la gente está en sus casitas. Los fines de semana no. Pero bueno, al final todo salió bien, hubo buen rollo, les ayudé con las fotos que estaban haciendo, hablamos un ratillo y buen rollito. Y nos hicimos una foto final con sus dos coches ahí. Y así es la aventura. De primeras te asustas, luego tanteas, luego decides y al final pues ayer salió todo bien. En otras circunstancias a lo mejor había recogido y me había ido a buscar otro sitio en el que dormir. Otra pregunta que me hacéis mucho es ¿por qué duermo en sitios así en vez de en la tienda de campaña o carpa? Hay tres razones, principalmente. La primera es que acampar en España es ilegal. Por eso intento evitarlo siempre que puedo. La segunda es que la tienda de campaña es muy incómoda. En la tienda no hay espacio, no se tiene controlada la moto, hay que estar entrando y saliendo siempre que quieres algo de fuera. Y la tercera razón es que si llueve en un sitio abandonado no se moja la moto, no se moja la tienda y no me mojo yo cuando me preparo por las mañanas. Así que puedo emprender ruta con todo seco. De todos modos, del tema de acampada hablaré más detalladamente en otro vídeo. Así que si no quieres perdértelo, suscríbete a mi canal y dale a la campanita. A ver, os cuento mi dilema. Iba ya apurado de gasolina al salir de Estaca de Bares. He puesto en el GPS gasolinera y me he venido a la más cercana. Pero no era una gasolinera, el GPS me ha timado, me ha traído aquí porque antes en este pueblo había una gasolinera y ahora estoy a 22 kilómetros de la gasolinera más cercana y estoy en la reservísima. Mi dilema, ¿llegaré o no llegaré? Voy a intentarlo y os lo cuento. Voy ya, no hay tiempo que perder, no voy a estar aquí con la moto a reventí que también consume. ¡Ale! Me llevo 395 kilómetros con el depósito, o sea, ya he apurado bastante. Pero bueno, yo creo que llego. Para 20 kilómetros yo creo que me da. Vamos a probar conduciendo bien para no consumir más de la cuenta y a confiar. Vamos. He llegado, menos mal, 416 kilómetros que me he hecho con un depósito. Ahí está, ¡Dios! ¡Qué poquito me ha faltado! ¡Qué poquito! Por cierto, ahora lo pongo a cero.
el cuentakilómetros parcial. Y así voy controlando cuántos kilómetros puedo hacerme con este depósito. Y así puse rumbo al punto más al oeste de la España peninsular, lugar que veréis en el próximo episodio. Por aquí puedes suscribirte y por aquí te dejo otro vídeo que puede interesarte. Un saludo.